I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Hola, muy buenos días, mi gente. Hoy nos dirigimos para el hermoso municipio de Murillo, Tolima, desde Bucaramanga, Santander. Aproximadamente son 495 kilómetros de vía asfaltada con tramos de doble carril. En la Y de Barranca vamos a desviar a la izquierda y a Puerto Araujo, a Tolima, hasta la población de Mariquita, Tolima, donde tenemos planeado almorzar. Desde Mariquita, Tolima, tomamos la vía hacia Ibagué, llegando hasta las ruinas de Armero, Tolima. Vamos a ingresar a conocer un poco de lo que sucedió en este lugar, una tragedia que se vivió. Ya enseguida vamos a continuar con rumbo al municipio del Líbano, Tolima. Allí realizamos una parada para reabastecer algo de combustible. Y nos quedaría un tramo de 30 minutos por vía Tolima pavimentada en, por cierto, en muy buenas condiciones. Un clima delicioso, un clima frío. Suscríbanse al canal y denle like. ¿Todo bien? Ya casi, ya casi. Ya casi. 5 horas después. Huevo revuelto, ranchero. Una hora después. Nos encontramos en las ruinas del parque principal de Armero día de hoy. No deja de dar algo de nostalgia y un panorama desolador. La noche del 13 de noviembre de 1985, luego de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, una avalancha entre lodos, piedras y escombros sepultó casi por completo a Armero, un próspero municipio ubicado en el nororiente del departamento del Tolima, el mayor desastre del que se tiene registro en Colombia. La tragedia de Armero, que dejó 25.000 fallecidos y miles de heridos, y representó la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo. Después de visitar las ruinas de Armero, hemos ascendido hasta Murillo, el municipio más alto del departamento del Tolima, con 3.000 metros sobre el nivel del mar. Por su cercanía, es muy fácil apreciar el Nevado del Ruiz. Además, dicho municipio cuenta con bellos y atractivos turísticos, como lo son la arquitectura de Tabla Parada, el sendero de la Cascada de la Planta, la Laguna del Escondite, las termales como la Cabaña. Déjeme decirle que la economía del municipio se encuentra en la ganadería, la agricultura y el turismo, con diferentes tipos de hospedajes, entre ellos hostales, posadas, fincas para alojamiento que se acomodan a cada uno de los presupuestos. Además de esto, podemos tener la opción de zonas de camping. Nosotros nos hospedamos en un hostal llamado Juan Páramo. Son las 5:23.
Disfrutamos de un excelente clima. Gracias a Dios. Salimos de Murillo, Tolima y vamos hacia el Parque de los Nevados. La hedionda. La hedionda. ¿Ah, sí? La hedionda. Quebrada la hedionda. ¡Oh, hijo de Cúcuta! Llegamos donde la hedionda. ¡Repacha, rejúntalo, persona que esté! Ahora sí, güey. Llegamos a su quebrada, su hedionda. Dígale a la niña que si tiene la mano entumecida, que las ponga. ¡Ponga las manos! Ahí le da calor. Pero con las manos le da calor. Póngala aquí, mira, así, cerca, ahí. Eso le da calorcito rapidito. Yo ya volví a sentir las manos. Claro, así coge calorcito. Yo venía congelado también. Pero en la suela no, no hay que activar el pegante. Eso, así como ya lo tiene, helado.
Cogió calorcito, me amó las manos. Volvió a la vida, ¿no? Volvió a la vida. Uy, sí.